Las hermanas Bonilla unieron sus talentos y abrieron un creativo negocio: los mini jardines. Claudia diseña el boceto de la figura que irá en la maceta. Luego echa manos a la arcilla. Moldea delicada y cuidadosamente cada parte hasta darle la forma deseada. Empezamos como con la idea de hacer un regalo. Y después de ver los resultados y ver cómo la gente lo apreciaba, decidimos que podía ser un potencial negocio. El cuerpo terminado lo mete en el horno y después de varios minutos a temperatura adecuada, deja que se enfríe para dibujar el rostro. Le aplica barniz y pasa a manos de Carolina. Ella se encarga de preparar la maceta. La decora con piedras de varios colores y elabora una masa de porcelana para piso, en la que irá la figura. Como la parte de explorar materiales, ¿con qué lo vamos a hacer? De repente tenemos retos de que tenemos que hacer piezas de menos de un centímetro y ese es como el reto, pero al mismo tiempo es la parte divertida, la parte creativa. El resultado final, un creativo mini jardín inspirado en Frida Kahlo, reconocida pintora mexicana. Elaboran diferentes temáticas, desde caricaturas de Disney, películas como Star Wars y Harry Potter. Incluso le pueden hacer a su mascota. Son muy detallistas y cada pieza, por muy pequeña que sea, le dan la forma adecuada. Esto se seca más o menos en unas 6 horas, pero queda fijo ya a las 24 horas. Trabajan con cactus y suculentas. En cada mini jardín incluyen una tarjeta con los cuidados que requiere cada planta. Estas hermanas son muy creativas y le dan un toque diferente a cada ocasión. Si no, mire esta genial idea para pedir matrimonio. Lilipot es la sensación de las redes sociales y ahora ya conoció a las responsables de tan bonitas obras de arte. Lo mejor de todo es que los mini jardines son personalizados. Puede pedir el de su película favorita o a su mascota. Un toque decorativo diferente para su hogar u oficina. José Méndez, Código 21.